Vale, chicos, como bien sabéis, os he traído la serie de Dead Space Remake entera al canal, pero existe un final alternativo en este remake, para el cual tenemos que conseguir 12 estatuas de la efigie, 12 estatuas chiquititas que hay escondidas, así que vamos a conseguirlas, de paso, veis dónde están y así vemos juntos el final alternativo, porque es algo que nunca he visto y que la verdad me llama bastante la atención y lo descubrimos juntos, por cierto. Esto es un vídeo exclusivo para YouTube. Esto no está sacado de directos ni nada. Lo estoy trayendo exclusivamente a YouTube. Así que nada, vamos a por ellas. Vale, primera estatua, chicos. Tenemos que activar esto para empezar. Y ahora vamos corriendo, corriendo, corriendo. Aunque va a venir algún cabroncete. Y vendrá alguno por delante, no parece. A la fuera. Como voy a tener que subir ahora, cogeré cosas. Ahora mi prioridad es otra. Las estatuinchis. A ver. Vemos por aquí. Tiene un cabrón. Pero como estoy chetado porque es nueva partida plus, no hay problema. Ahora entramos aquí. Y fijaos. ¿Veis la estatuilla ahí en la estantería? Metemos así. Bueno, así. Ah, sí. Fragmento de la efigie. Recoger. ¡Hala! Uno de 12. Y me acaban de dar un logro. Vale, pues ese es uno de 12. Habrá que seguir consiguiéndolos todos. Vale, segunda estatua, chicos. Hemos llegado a la zona médica del segundo capítulo. Ya sabéis que aquí salen un montón de enemigos. De hecho, he despejado lo que son los de arriba. Pero ahora tocan los de abajo. Antes de poder hacerlo. Pero es muy fácil. Y además, esto en la primera vuelta no están las estatuas. Solamente en la segunda partida, por cierto. Joder, qué puntería. Hay que cargárselo, si no, no se abren las puertas. Y necesito que se abran. Por suerte, los mato prácticamente de un tiro. ¿Quién falta? Falta el que va a arrastrar. Toma, que no falte. Cuarentena levantada, sí. Aquí dentro está la estatuilla, veréis. Vamos, abre. Gracias. Apartamos la estantería. Y... ¡Tachán! Fragmento de la efigie. Vale, van 2 de 12, chicos. Vale, chicos, tercera estatua. Hemos llegado a la sala de los motores, como bien sabéis, del capítulo 3. Falta algún cabroncete por aquí. Pensaba que había despejado la sala, pero se ve que no. Y tenemos que ir por aquí detrás, si no mal me equivoco. Efectivamente, aquí la tenéis. Facilita. ¡Hala! ¡Dámela! ¡No la puedo coger! ¡Ahora! ¡Tercera estatua! Vale, acabamos de hablar con Hammond en el capítulo 4 y nos hemos cargado al bicho que sale de ahí. De hecho, miradlo aquí muerto. Y ahora tenemos que coger el ascensor hasta el piso 3. Lo primero. Ah, que se abre por detrás, cállate. Seguimos por aquí. Seguimos avanzando por aquí hasta esta sala. Sala de descanso, que es donde está el ritual raro este. Y mirad lo que hay aquí. Estatuinchi. ¡Hala! Cuarta estatua. Vale, quinta estatuilla, chicos. Estamos llegando al despacho del doctor Mercer en el capítulo 5. Entramos por aquí. Y fijaos. No tiene mucha pérdida, la verdad. Si das una nueva vuelta, esta la ves fácil. ¡Hala! Cinco estatuas. Vale, siguiente estatua, chicos. Estamos en la zona donde tenemos que congelar al xenomorfo, o sea, al necromorfo, perdón, inmortal. Y fijaos lo que tenemos justo encima de la cámara donde se tiene que meter. Sexta estatua, quedan seis. Vale, chicos, séptima estatua. Estamos en el episodio botánico, como le llamo yo, en el que hay que eliminar a los venenosos. Ya nos hemos cargado al de arriba del todo, del piso 3. Hemos llegado aquí al piso 2. Tenemos que cruzar esta puertecita de aquí. Si bien sabéis, ahí al fondo hay un venenoso. De hecho, mírale muerto. Me lo acabo de cargar. Venimos por aquí. Y ahora, mirad, mirad, mirad. ¿Lo veis ahí? ¡Ajá! Fragmento de la efigie. ¡Hala! ¡Van 7! Chicos, estamos en la zona esta de el rayo este de energía, donde tenemos que tirar unas piedritas. Y entonces, una vez hecho, entramos aquí.
y pillamos este DRI, que nos va a dar acceso a las puertas de nivel 3, como bien sabéis. Con lo cual, ahora en nuestro poder, volvemos a una puertecita, que de hecho la ves, esa puerta, antes de entrar aquí. Pero el DRI lo coges ahí. Mirad, venimos aquí dentro. Y fijaos lo que hay aquí. Otra estatuilla más, chicos. Vale, chicos, estamos en la zona en la que tenemos que reparar las antenas, como podéis ver. Y si vamos por aquí hasta el fondo de la cuestión, hay cabrones, ¿eh? Hay cabrones, pero voy a pasar de ellos. Ahí la tenemos, chavales. Novena estatuilla. Los apartamentos de lujo. Y lo que tenemos que hacer es poner esto ahí. Y entonces tenemos que abrir las puertas. ¡Ay, que viene! Y nos vamos por aquí. Voy a pasar de él, ahora me lo cargaré. Y vamos a esa puerta de ahí enfrente. Madre mía, cuánto trasto por medio, fuera. Vale, y aquí estaría. Aquí tenemos la décima estatua, chicos. Quedan dos. Vale, chicos, acabamos de tener la conversación con el Dr. King, como veis aquí. A ver si se va, porque hasta que no se vaya no podemos avanzar para conseguir la estatuilla que nos falta. A ver si se abre la puerta. Vale, ahora. Estamos por aquí. Y ahora, fijaos. Justamente aquí la tenemos. Onceava estatua. Falta una. Vale, chicos. Y última pieza de la efigie. Última estatuilla. Estamos en el capítulo 11, en la bahía de carga. Y tenemos que bajar por aquí. Y ahora avanzamos para acá. Hay cabroncetes, pero voy a ver si puedo pasar de ellos. Que no está muy lejos la estatua. Ahora me los cargaré más tranquilamente, porque es que si no... Mira, ahí la tenemos. Facilita. Está a la vista, de hecho. Está bastante a la vista. Y nada, gente. Faltaría... Espérate. Faltaría volver al cuarto del Capitán Mazayas y ponerlas allí para ver el final... El final alternativo. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, y aquí estamos. En el camarote del Capitán Mazayas. Y aquí en esta mesa hay que poner las estatuillas. Estamos vivos, lo sabrás, lo verás, como te vemos a ti. A ver este final alternativo, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Es ponerlas y... Ah, me tengo que terminar el juego. Me creía que iba a salir algo directamente aquí. No sabía que tenía que irme al final. Bueno, pues nada, ahora nos vemos otra vez. Toma. Toma un botiquín, que te ven problemas. Se supone que se viene ya a la escena. Que va a cambiar o algo así. Vamos a ver. ¿Por qué está la efigie ahí delante? ¿Debería estar ahí la efigie? Logro conseguido, la reunión. Logro conseguido, contratista de confianza. El Ishimura era una nave fantástica. No es distinto, ¿eh? Qué suerte verla en todo su esplendor. Nos vamos a casa, Isaac. Tenemos mucho trabajo. Pronto, te lo prometo. Pero primero tengo que construir algo. Para mí. ¿Qué es? Se ha vuelto loco. Es una sorpresa, cariño. Pero creo que te va a gustar. Está toda la nave pintada y... ¡Ay, hasta ahí! ¡Esto es el final alternativo!
Que se vuelve el Isaac. Se le va toda la olla. Eso es el final alternativo. Jodas. Voy a dejar que pasen los créditos por si saliera algo más. Que no lo sé. Pero vamos, que vaya final alternativo. Me ha parecido un poco decepcionante, la verdad. 50.000 créditos y 10 nodos. Lo normal. Una partida plus. Lo normal también. Sí, y me manda al menú. Era eso. Joder. Pero si es que... abulta más el hecho de tener que pasarte el juego entero teniendo que prestar atención a los trocillos estos de estatua. Bueno, para mí son estatuillas. Y luego volvértelo a pasar. Que el final en sí, porque yo qué sé, es un final en el que pierde la cabeza, se vuelve loco. Lo que no sé a qué se refiere con eso de que te tengo que construir algo. Si alguno se hace una idea o sabéis tal, dejármelo en los comentarios, que estaría bien saberlo. Y nada, por lo menos hemos desbloqueado el final alternativo, que me daba mucha curiosidad verlo y quería traeroslo también por aquí, por YouTube. Ya que os he traído la serie completa de este pedazo de Death Space Remake, también quería que vierais el final alternativo. No ha sido pa' mucho, pero bueno, ha estado curiosete, cuanto menos.